Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpi y la Maos. Y bueno chicos, antes de empezar he puesto un cofre, una mesa de crafteo aquí. En el capítulo anterior hicimos esa maquinita de ahí. Uy, como me gusta usar el zoom. Es que estuvimos jugando en la 1.14 y sin mods. Es que la diferencia de jugar con mods a jugar sin mods es muy grande. El tema, antes de explicarle todo lo que estuve haciendo, ¿vale? No se notó la mierda, pero bueno, antes de explicarles todo lo que estuve haciendo fuera de cámaras, quiero hablar un minutito con ustedes. Por ahí me meto un lagazo, como ese, porque tengo todo esto, la fabriquita funcionando a mil, tengo que ir a dormir, por cierto. Tengo que dejar una cama de respaldo aquí abajo. Porque si no, es como dormir en la oficina, ¿vale? ¿Qué pasa, chicos? Subí un video donde estaba explicando que no voy a estar activo en el segundo canal. Donde dije un montón de cosas. No quiero que hagan comentarios en este video sobre eso, ¿vale? Porque quiero que se haga más amena la estancia del canal para los que no tienen intención de escuchar esas cosas y que se haga más ameno para mí, ¿vale? Así que me voy a hacer rápido una cama, que por cierto, hoy vamos a ver si aplicamos un poquito más de cosas. Una cosa más, hice los crafteos pertinentes de la máquina que está ahí arriba, que ya la eliminé de la de ahí abajo. ¿Qué pasa? No lo quise hacer dentro de cámaras porque era en serio demasiado trabajo. Esta que está aquí, que es el replicator, que ahora se los muestro. De paso cierro esto. El replicator es esto, ¿vale? Vale, esto es el replicator. Se hace con 3 teleporters, 2 transformadores de alta tensión y una de unidad de MFE. Esto es una locura de crafteos, ¿vale? Estuve un rato bastante largo. Es más, se hace con piedra reforzada, que es un crafteo nuevo en el canal, que se los muestro, que la piedra reforzada bueno, la piedra reforzada. La tuve que sacar. ¿Escucharon las explosiones? Bueno, la piedra reforzada la tuve que sacar de creativo, ¿vale? Porque no tengo forma, no, o sea, tengo un crafteo pero está anulado. ¿Me parece a mí? O... oh, aquí fue. Claro, los creepers interactúan mal con criaturas aquí y hacen que explote y se han borrado media sección, ¿no? Me lo estás diciendo, me lo estás contando. Aquí falta bloques, aquí faltan bloques. Bueno, eso, señores, un creeper by the face. Voy a aprovechar, voy a dormir. Vale, el tema. Bueno chicos, ya he vuelto. Todo lo demás lo he sacado, lo he crafteado. Lo único que saqué de creativo son esas rocas porque no tengo ni la más pálida idea de cómo hacerlas, la verdad. Y es todo el trabajo que vieron ustedes en los anteriores capítulos sin querer mostrarlo en cámara. Porque si mostraba todos esos crafteos en cámara, primero que me dejaron un dislike grande como una casa. Y segundo, que no se puede, ¿vale? Aquí se meten los discos en el replicador. Y en base a esto, que creo que tendré que llegar a los 1000 milibuckets, que solo hay 4, podremos alcanzar todo lo que queremos. He estado haciendo esto, que no sé por qué no me saca más scrap. ¿Por qué no me saca más scraps? O sea, vale. He estado haciendo eso fuera de cámara. Como pueden ver, habían cosas almacenadas ahí arriba. Todo lo que veo que sea basura va para ahí arriba. Después iría metiendo más piedra y haré un circuito para hacerlo con la piedra. Pero ahí estamos. No sé cuántos de estos necesitaré para hacer uno de lo que quiero hacer, ¿vale? Pero hoy lo vamos a empezar a probar. Es más, lo voy a empezar a probar ahora. Voy a sacar las buckets.
Que no sé si se saca con buckets, ese es el tema. Voy a probar, pero creo que necesito 1000 mini buckets para un cubo de agua. Ese es el problema. Voy a dejar agua aquí. Por cierto, me puse la otra armadura, la armadura de alien, porque me parece más cómoda la hora de moverse. Vale, esto como ven no es con... Esto es IC2. IC2 UU. Vale, se mete aquí esto. En las celda universal de fluidos, de líquidos. Vale, con 1000 billy buckets. Y esto se crafteaba con 3 cans. Pero creo que se podía hacer dentro del arqueador de metales, ¿no? No, se hace con carcasas para objetos y paneles de cristal. Carcasas para objetos de estaño, SN. Vale, perfecto. No necesitamos más. Creo que tengo carcasas de objetos de... Oh, menos mal que tengo el micro puesto. Aquí tenemos carcasas de objetos de estaños. Y necesito... Esto es celda vacía. Esto es celda universal. Creo que es esto, ¿vale? No sé si es esto. Vamos a probarlo. Porque si es, son estas las celdas de líquidos, la verdad lo petamos. Es de... Creo que es de líquidos. A ver, voy a fijarme. Y aquí no es... Es aquí. Vale, ponemos esto aquí. Sí, es celda de líquidos. Simplemente que no tenemos los 1000 milibuckets. ¿Vale? Tenemos recién 4000 milibuckets. Aquí te toca meter una cañería por atrás y toda la bola. Otra cosa, las cosas que he estado haciendo fuera de cámaras. Para que se den una idea, he agarrado un montón de bloques. Me he puesto a hacer más de la serpiente. Esa parte antes no estaba. Toda esa parte de ahí. He estado... con un taladro, ahora les muestro aquí abajo, dándolo todo por la causa. Ponemos por aquí. He seguido esta parte de aquí con todo el mármol que he conseguido en anteriores entregas. Como pueden ver, he seguido bastante. Y he hecho un agujero de 3 paneles de narices en la parte de abajo de la casa. Como pueden ver, esta parte no estaba, todo lo que viene aquí no estaba. Y he estado sacando con los láseres de minero. ¿Por qué he parado este trabajo así? Primero, porque me tengo que andar fijando hasta dónde llega la casa. Y segundo, que no quería hacerlo sin usted. No, en realidad no quería dejar esto a medias. Es muy difícil salir de aquí, ¿vale? Es dificilísimo. Porque lo puedo hacer con esta armadura. Y bueno que tengo esta armadura, pero... Ya ven que salir una vez que entro es muy difícil. Así que voy a ir haciendo líneas hacia abajo. ¿Ven? Es que en el momento... Es que creo que tengo una idea. Creo que sí, con el mismo envión... Vale, con el mismo envión de que voy, puedo hacerlo. Vale, voy a ir picando hacia abajo en plan así. Necesito encontrar diamante. Y encontrarlo urgentemente. Voy a picar un poquito para que vean cómo es. Es súper entretenido picar así. No se lo aconsejo a nadie, ¿por qué? Porque donde te llevas un chingazo te lo llevas bien, bien fuerte y no es entretenido. Vale, el tema es que hay que seguir apretando la barra espaciadora, dejar de apretar el botón hacia arriba y pillar suficiente velocidad como para poder seguir, ¿entienden? Es lioso, pero se puede. El tema, estoy... Bien, gracias por preguntar a los que preguntaron. Uy. Gracias por preguntar a los que preguntaron. Nada, por el Discord, ¿saben? Porque el Discord al final no lo cerré, se lo dejé a otra persona. ¿Vale? Si algún día vuelvo al canal y tal, haré alguna mención por ahí y crearé un Discord nuevo. Pero hasta tanto no se resuelvan las cosas que tengo que resolver, no volveré. Porque era demasiado tiempo y entre... las cosas que quería hacer y toda la bola no me sale rentable, ¿saben? Y bueno, esto es ir haciendo así durante todo el campo
para ir picando. La verdad, esto se hace súper rápido, en serio, porque este taladro baja una enorme cantidad de bloques por vez y los recursos que obtengo por esto son enormes, ¿vale? El problema es que no vamos a hacer esto dentro del episodio, ¿vale? Podría tirarme así, aquí, de tendido, un rato bastante largo, que es lo que hago, quiero hacer fuera de cámara, que es simplemente ir haciendo esto y quitar las tres espadas. Pero hoy tenemos que hacer algo distinto. Ven, y a veces pasa eso, que voy más rápido que un láser bajando, ¿saben? Así que, ¿no? Se puede decir que es algo bueno para mí, porque rompo barreras de velocidad en tanto voy bajando, pero me sorprende mucho, ¿vale? El tema, se lo he dejado a Snyder, ¿vale? Si alguno ve que deja de estar en el Discord por alguna causa, es que él es mucho más susceptible a sus emociones que yo. ¿Ok? Así que cualquier cosa que quieran entrar a la comunidad, yo ya les dije, no voy a interactuar directamente más con ustedes. Por eso, porque no tengo tiempo, ¿vale? Si tengo que elegir entre seguir subiendo videos en el canal y ver, responder a dos o tres que quieren hablar, que tienen otras formas de hablar conmigo, si lo quieren hacer más directamente, si quieren hacer algo conmigo, estaré. Pero estar pendiente de lo que hacen, ya no voy a poder hacerlo, ¿saben? Porque era despertarme, ver qué pasaba en el Discord, y es algo que yo ya no me puedo dar el lujo de hacer. Vale. Simplemente entiendan, no es de mala onda. Es cosas de la vida. ¿Vale? Yo pensé que iba a poder seguir mucho más, pero los tiempos. Además, no, el estado anímico del que salgo después de hacer determinadas cosas. Veo que estoy bien y grabo. Imagínense cómo estaré de jodido que no subo de videos hace 2 días. Vale, y que aún así me acuerdo y se me empieza a volver. Es más, estoy a punto. No, es un chiste. Nada, termino esta pared. Funcionan las dos paredes y es de vuelta a darle a la máquina. Necesito encontrar urgentemente diamantes, porque tengo que hacer los tier 2 de las máquinas de. Me saldrá. Las máquinas de minería. Que lo baso en tier 1 y tier 2. Que es más o menos complejo como hacer la máquina de hacer feliz de mi Harco Dragon. Máquina emblemática. Si quienes no hayan visto la serie, les recomiendo profundamente esa serie. Porque los mods avanzados no están aquí, están allá. Eso sí era avanzado, ¿saben? Tener que meterse con Thaumcraft a fondo, como me he metido. Esta cosa era la que explotaba, ¿no? El sulfuro este era el que explotaba, creo. Ya ni me acuerdo, por eso. Ay. Oh. Eso que tengo no es que me esté gustando hacer jaladera de mocos, sino que. Vale, ¿esto se unió? No, me falta un poquito. Sino que sencillamente me agarra como una alergia rara cuando me despierto. Y la voz se me vuelve un poco más nasal, se habrán dado cuenta. Y me siento como resfriado. No engripado, sino resfriado. Y es cuando me levanto. No estoy grabando esto excesivamente tarde. Voy a tratar de grabar varios episodios de una sola vez de esta serie. Así mineando, haciendo cosas guays. Haciendo un parate entre episodio y episodio para poder planificar el siguiente episodio. No va a haber mucho avance fuera de cámaras, porque simplemente el avance que voy a hacer va a ser dentro de cámaras. Me gustaría ir a buscar diamantes o empezar a crear diamantes, por lo tanto tendré que conectar tuberías y bueno, una locura de cosas que ya se imaginarán ustedes que podré llegar a hacer en estos episodios. ¿Qué he hecho? Sí, he hecho muchas cosas raras en todos los Minecraft que he tocado, ¿vale? Cosas que ni yo pensé que iba a llegar a hacer en un Minecraft. Como les iba diciendo, yo estoy a la espera de Hytale. Sigo medio nervioso. El canal de LOL ya se imaginarán que no, ¿eh? Porque hacer un video de LOL a mí me costaba mucho más tiempo, aunque digan baja calidad y toda la bola, a mí me costaba mucho más tiempo hacer eso
que grabar Minecraft, ¿vale? Minecraft es algo que a mí me es nada más natural. No tengo que planificar ni nada por el estilo. Andar pensando en builds de los personajes es difícil, ¿vale? Además, no soy un avezado del juego, ni mucho menos. Simplemente estoy compartiendo la información que sé de cada personaje. Tienen un par de campeones subidos que si agarran la guía es mucho mejor que agarrar al campeón de por sí, porque hay pequeños trucos y secretos. Por ejemplo, iba a subir un último video y después no pude porque saltó el problema todo este y bueno. Era un video de Darius que mucha gente no sabe que el rango de los ataques básicos de Darius y de las habilidades de Darius traspasan paredes. Y es el único, un bicho a melee. Bueno, imagínense un juego para los que no juegan League of Legends, habrán jugado World of Warcraft o cosas por el estilo. Era super, imagínense en las zonas invisibles del mapa cuando matabas un bicho a través del mapa. Porque al fin y al cabo son el mismo tipo de juego, ¿saben? Es un juego donde tú, en vez de tener tropas, controlas un único personaje, pero ese personaje es mucho más complejo que lo que podían llegar a ser las tropas de los otros juegos, ¿saben? Dígase Age of Empires y eso. Es la misma bondad de soldaditos, los mismos monitos. No lo mismo, ¿no? Cada personaje tiene una historia y qué sé yo. Pero el secreto de estos juegos está en que la complejidad de los personajes y toda la bola y la forma de usarlos y el mapa es tan complejo y todo lo que envuelve todo el juego es tan complejo que se vuelve un juego de estrategia. Pero muy puro, ¿saben? Que muchos entran al juego pensando que es lo mismo que jugar al ajedrez. Uno puede jugar al ajedrez amateur sin saber el trasfondo y otro puede jugar al ajedrez adelantándose 20 jugadas y haciendo el jaque mate en dos movimientos y otros llevado a la altura de un juego mundial que va avanzando día a día, ¿sabes? Pero yo qué sé, y los mejores jugadores imagínense que los mejores jugadores de ajedrez o los jugadores de ajedrez se clasifican en Elos y este juego también se te clasifica en Elo, que es la capacidad, creo que es como la capacidad que tú tienes para jugar al juego, ¿sabes? Vale, esto, esto y esto. Ya han visto que hemos terminado de unir las dos partes y he quitado todos estos bloques. En unos minutitos, ¿sabes? Esto no te lo da ninguna otra herramienta del juego. Sí, por ahí los martillos debajo, pero picando constantemente y desgastando unos martillos y esto simplemente se gasta de energía y tengo tres de estas cosas, así que ni mal ni mal, ni bien ni bien. Lo que voy a hacer ahora es meter todo esto aquí, todo lo que tengo en el inventario aquí, y me voy a pasar al inventario lo que viene siendo la piedra, la roca que conseguí. No porque sea medio voyeurista de la roca, si, las cosas que no sirvan, que vea a priori que no sirvan, las voy a meter aquí. Esto sirve. Y lo voy a meter en hacer desechos y un matter, ¿vale? Para así avanzo un poquito. No va a ser nada comparado con lo otro, pero si puedo hacer algo bien hecho antes de terminar el episodio, que es avanzar un poquito con esto, lo voy a hacer, ¿vale? Ahora abro el inventario y vuelvo a sacar todo lo que tenía en el inventario. La espada de oro, no sé por qué la tengo, si les digo la verdad. Y no sé para qué metí el bucket. La espada de oro la voy a eliminar porque no me sirve para absolutamente nada. Y lo que voy a hacer ahora es agarrar los 40 niveles de experiencia que tengo en el inventario. Me voy a encantar el arquito que tengo aquí. ¿Por qué? Porque si bien hay arcos mejores y hay armas mejores dentro del juego, tener un arco con flechas y con infinidad viene excesivamente bien, ¿saben? Además hay otro que es con un crafteo de flechas. Creo que tengo el otro arco, que es el lumínico, pero la verdad paso. No sé si se podrá encantar o qué sé yo. Y esta pistola la verdad está muy bonita, pero el tema de tener que craftearse las balas y toda la bola, que lo haré, pero hay muchas otras. ¡Ah! ¡Oh! Hay muchas otras cosas dentro de la
de la serie que requieren más atención. Vale, lo que voy a hacer después de encantarme el arco es, primero voy a agarrar. Mira lo que voy a hacer, esto está súper entretenido. Vamos a pasar la mesa de encantamientos a la parte de arriba junto con esa cosa que está ahí atrás, ¿vale? Primero me voy a encantar el hacha con toque de seda, que es lo que necesito para hacerlo. Toque de seda 1, ¿vale? Le encantamos y vamos a meterle eficiencia. Vale, eficiencia 7 y se me fueron todos los niveles de experiencia y vamos a ponerle infinidad al arco. Vale, necesito más niveles, por lo tanto voy a desencantar un poquito el hacha. Vamos a ponerle eficiencia 5, que es lo normal. A ver si me deja. Infinidad. Sí, me deja infinidad y vamos a ponerle poder 2 al arco, listo. Pues perfecto. Ahora voy a quitar esto, ¿vale? Como tengo el toque de seda, las cosas se me van a quedar. El tema es que eso. Necesito quitar primero el coso de gravedad para que no me ande mandando para abajo constantemente. Me encanta cómo se pone el bicho en de costado. Vale. Perfecto. Vale, y ahí se rompió lo que viene siendo la gravedad aumentada. Porque rompí la bicha que está abajo. Tengo dos módulos de gravedad ahora en mi poder. Por suerte. Así que vamos a quitar todo esto. De forma medio segura. Porque tampoco quiero desperdiciar. Porque esta es la cantidad justa de cosas que necesito para hacer uno. Así que uno de estos sistemas, así que prefiero hacerlo despacio, irme quedando con todas las partes. Después quito la librería y me hago un lindo sistema antigravedad en la parte de arriba de la casa. En la casa de arriba, ¿vale? Tengo 17 y 5. ¿Alguno se me pudo haber perdido? Creo que sí, pero creo que tengo partes de esto en otras partes, en algún lugar de la casa, así que no me hago problema. Hay aliens a esa noche, tengan piedad, por favor. No quiero morir. No quiero morir. Vale. Igual que me maten con esta armadura. Vaya y pase. Voy a estornudar. Disculpen. Lo dije por el sopetón que les puede llegar a dar. Escuchándome a mí estornudar, ¿no? Era icónica la mesa de encantamientos aquí, ¿no? Ahora la mesa sí que de encantamientos va a ser más icónica, pero por arriba. Y además tengo el chisel. Puedo mejorarla y qué sé yo. Vamos a quitar esto y vamos a llevarnos otra mesita de crafteo. Sí, me llevo otra mesa de crafteo, ¿por qué no? Listo, nos piramos. Voy a ver, igual creo que no voy a poder utilizar el transportador, el teletransporter. Ahí estoy, ya quedó más vacío. No creo que no voy a poder utilizar el teletransporter porque no me da. Vale, lo que voy a hacer también no me va a dar la energía para poder utilizarlo. No quiero caer en el agujero porque caer en el agujero sería troll, ¿vale? Y voy a ir a buscar marcos, marcos y alguna cosa de decoración, cosas que vea del Minecraft. Y voy a fijarme cómo va esto. Va bien, bien. Vale, me llevo comida, importantísimo. Vale, necesito cosas de decoración de casa, ¿vale? Me voy a llevar. Yo no tenía cuadros. Hubiese jurado que tenía cuadros, ¿vale? Igual me tengo que ir así porque no tengo espacio en el inventario, pero yo algún que otro cuadro vi. Hay mapas, mapas y marcos. Oh, algo chévere se podía. Sí, ya me acordé. Voy a eliminar esto y voy a eliminar el bucket y me voy a llevar los mapas en blanco y voy a llevar los marcos. Algo que me gustó muchísimo de la nueva versión de Minecraft es el tema de poder ampliar los mapas como tú quieras. Eso, más allá de todo, es increíble. Vale, vamos subiendo. Voy a ver si me da para teletransportarme una vez porque he gastado un chingo de energía.
Me dio. Cosa que casi nunca pasa, en este episodio pasó. Vi que se me acercaron en plan todos fúricos y dije, uff, hasta aquí llegué, ¿sabes? Adiós. No pueden atravesar esto porque lo ven como una entidad de ellos. Es más, miren el golem. Está lindo porque ves permanentemente que se están moviendo bicha afuera, ¿saben? Además ahí abajo y arriba, cosa que hace que le da aleatoriedad al juego. Déjenme ver una cosita, porque viene la parte donde tengo que establecer un centro de gravedad. Me parece que lo voy a establecer aquí abajo. No, aquí abajo no. Vale, lo tendría que poner en el planetoide de abajo. El tema es que el planetoide de abajo... Vale, voy a ver si lo puedo poner aquí. ¿Por qué? Porque eso tiene muchas opciones. Pero quiero que en la casa exista la posibilidad de caminar de costado y al revés. Aquí no. No creo que llegue hasta aquí, pero sí quiero que cuando haga la casa más hacia atrás, que no sé si esto llega al borde. Si llega al borde. Cuando yo duermo en esto... Vale, lo voy a poner arriba de la casa. Qué leches. Voy a contar cuántos cubos hay. Y de esa forma cuando entre a la casa va... 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, voy a contar cuánto hay desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8. La mitad de 16, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí, un poquito más hacia el costado porque a la entrada no quiero que me tire para arriba. Así que voy a poner... Primero eran estos. ¿Vale? Poner esto aquí arriba. Uf. Me puede agarrar algo en los ojos feo, con esto. Vale. Esto aquí. Y después viene este bloque. Vale. Uy, va. Que le cambió la textura, que ahora es lava esta cosa. Bueno, que creo que hasta va a tener animación y todo, ¿eh? Lo va a probar su abuela. Esto aquí. No, espere. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Y esto va aquí. Y ahora esto. Claro, me falta uno de estos, ¿saben? Esto se tiene que poner así. Así. No sé si ya lo puedo activar. Si lo puedo activar desde ya, estaría genial. Y tengo que ponerle 8 de radio. Así, así, así y así. Y creo que lo puedo activar ya, a ver. Este radio Herrad es esférico. 5 más 1, 1, 1. 8. Vale, no está activado porque lo tengo que cerrar. Para cerrarlo, tengo que volver ahí abajo. Esperen que voy a dormir. Estoy escuchando el cotorrerío de un programa de esos de chimentos que la verdad no me gusta nada, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay en la casa en este preciso momento. ¿Qué se le va a hacer? Esa es mi mano. Volver al juego y despierto. Perfecto. Esperen. Voy a ir a buscar una armadura a la parte de abajo y voy a empezar a hacer steves de estos. ¿Vale? No de los espantapájaros, porque los espantapájaros lo quiero poner... Ah, le di de... No sé si vieron que tenía más animales. Les di de comer. Y procrearon, no sé cómo se procreaban, cómo se hacían más caballos, si les digo la verdad. Bueno, necesito uno de estos y uno de estos. Fácil, sencillo y cabezón. Me llevo calabazas, que creo que tenía más calabazas por aquí. Sí, 5 más. 5 calabacitas más. Y
¿Qué más? Arena de almas me voy a llevar. Soul Sand, arena de almas. Para hacer de estos bichos. El tema. Y claro, tengo poco espacio. Voy a dejar. Esto. Cosas de la industria que las voy a dejar aquí. Las armas. Listo, creo que con esto ya llego. Me llevo la Soul Sand. Me llevo escaleras. Importantísimo. ¿Por qué? Porque necesito hacer también un poquito de decoración. Me voy a llevar cosas del Minecraft Vanilla. Como eso ya tengo arriba. Pero me gustaría que todo lo que se haga en Minecraft Vanilla haya algo arriba, ¿saben? Me voy a llevar los yunques. Súper, súper importante llevarse los yunques en este preciso momento del juego. Vale, donde no he utilizado uno en mi vida, pero bueno. También tengo. ¡Ah, eso! Tengo que hacer etiquetas. ¿Vieron en el. Vale. ¿Vieron en. Me hago un filete. ¿Vieron en el replicador? Quiero hacer diamantes y etiquetas. Súper y súper importante. ¿Saben por qué? Porque van a haber tantas criaturas dando vueltas en la casa que van a necesitar un nombre y quiero ponerle nombre a todas. ¿Vale? Incluso los animales de granja. Miren, aquí ya. Los animales de granja que no me coman. Voy a sacar esto. Uy. Uy, va. Eso no estaba planeado, ¿eh? Para nada. Aquí quitamos esto, que esto fácil de hacer, se está haciendo ahí arriba. Todos esto y nos vamos. Y aquí hay un pequeño inconveniente. Espero que esto funcione. Vale, pongo esto aquí. Le doy a más uno, más uno, más uno, más uno, más uno. Solo hasta 5. ¿En serio? Vale. Tiene que haber una forma. Es que avanza mucho si ustedes se fijan. Tengo una ideota. Una idechota, ¿vale? Una idechota. Uy. Tendría que empezar a subir de forma normal. Vale. Ponemos esto aquí. Le damos down. Subimos. Subimos. ¿Se pueden creer que lo puse justo abajo? O sea, sin mirar, ¿eh? A la tontería fatal, vale. Wow, me salió un verso sin hacer esfuerzo. Yep. Casi me caigo. Tengo un problema grande. No. Ningún problema. Esto está casi hecho posta, ¿eh? Disculpe. El día que ponga escaleras, reviento el juego, ¿eh? Vale, voy a ir subiendo así. En algún momento encontraré una forma. Eso es, ese es mi pollo. Ese es mi pollo. Y ahora tenemos una forma fácil de subir a la casa. Más fácil que teletransportarse, no, pero. No viene a cuenta. Arriba tengo que poner esto. Supuestamente cuando yo active esto. No sé cómo mierda voy a bajar de aquí. Pero bueno, metemos. Esto. Y esto. Y se tendría que haber activado, ¿no? Bueno. Algo es algo. No hice nada mal, supuestamente. Pero. Vale. Miedo de que me falte un bloque, tener que volver a bajar y subir. Vale, ¿qué pasa aquí? El rayo de la estrella. El G-Radio. Ah, este debe ser. 5, 5, menos 1, menos 1. Sphere. Perfecto. Hay que, al final. Bueno. Pues. Lindo paseito. Vale, vamos a sellar esto. Y a ver cómo corno salgo de acá, ¿vale? Vale.
Tengo, voy a tener que hacer un apaño. Tengo bloques. Pues es este mojón que me llevo, ¿sabes? Necesito bloques. No tengo bloques. ¿Qué hago? Porque tampoco puedo salir por arriba, si se dan cuenta. Ah, no, sí, hay una forma. Creo que sí, giro así. Bueno, chicos, estamos de vuelta. Cosas. Ahora abrimos aquí. Pedazo de mojón que me estoy comiendo por no ponerme en creativo. Pero... ahí está. Bien. Esto ya está. Digamos que esto ya está, ¿eh? El suelo ahora es el inverso. El inverso proporcional. Tienen que llevar esto así y ahora cierro. ¿Qué pasa, chicos? Ahora tengo que adaptar la casa a estar al revés. ¿Vale? Tipo en una estación espacial. Ok. Creo que aquí... ¿saben cuál es el problema? Que lo hice... lo hice... lo tengo que poner como cubo y no como esfera. Esta cosita de aquí, ¿vale? Vale. Vale. Esperen que rompo un minutito. Esto es mucho más difícil de lo que ustedes creen, ¿eh? Cúbico, ¿vale? Y que creo que cúbico ahí da. Vale, no, esto no lo necesito en realidad. Porque no va a emitir el señal, no va a emitir señal en una dirección, ¿vale? A ver, hagamos la prueba. Yo entro a la casa y aquí me da media vuelta. Tengo que hacer... vale, lo que tengo que hacer entonces... es hacerlo más grande, ¿saben? Pues bueno, el tema es que si lo hago más grande, lo voy a hacer de 10, ¿ok? Lo voy a hacer de 10. Si lo hago de 10, el gir radio y el radio de la esfera... vale, llega hasta aquí. Pero tengo miedo. Vale, hasta aquí no llega. Perfecto, vamos a entrar. Hay un punto donde me chupa al revés, ¿saben? Vale, y ya se da cuenta que caigo más o menos por aquí. Está bien, porque aquí voy al revés. Sé que es extraño verlo así, pero si yo quiero dormir... le doy al revés a la cama, ¿vale? Está bueno porque estás al revés, ¿sabes? Pero bueno. No se ve todo extraño. Puedo hacer escaleras al revés, todo al revés, está guay. Ahora, lo que necesito hacer es primero los mapas. Vamos a hacer un mapa aquí. ¿Vale? A ver cómo se ve esta cosa. Esto es de... claro, como no hay textura negra de la serpiente, está bien. Lo voy a poner en primer mapa... no me puedo acercar a los bordes, en serio. Esta cosa la tengo que arreglar, y dejarla justita para que me quede tranquilo yo. Yo había traído marcos, ¿no? Yo no... ah, sigue aquí. Ah, no, traje carteles, no marcos. Bueno, algo es algo. Vamos a poner los yunques. Vale. Que los yunques...
El problema de esto es que me va a sacar de los nervios. Si yo pongo esto aquí... Ok, vamos a hacer de cuenta que eso es uno, son mesitas de luz. Está bueno. Ah, tengo una idea. Vale, no, voy a cambiarle el radio otra vez. Joder. Joder, me va a dar un que ama. Es que tiene que haber otra forma, ¿saben? De hacer... Uf, te pegas unos mareos con esta... Vale, te... Vale, quiero... Vale, va a pasar esto. Cubo, Sith, Psy. Bueno. No pasa nada. A tomar por saco cómo salir volando de tu casa en dos simples pasos. Con dos clics. ¿Saben? Ok. Estoy dándole al de adelante Sphere. Ahí lo tenemos en Sphere, ¿vale? Menudo quilombo. Este es el que más me gusta. Le voy a poner de 15 y 15. Perfecto. Perfecto. Vale, aquí me atrae hacia el costado. Me va a servir para entrar a la casa. Vale. Creo que ya sé lo que tengo que hacer, pero... Estoy caminando por... ¿Me deja ir un poquito más hacia...? No. No me gusta porque es muy reducido el radio al cual estoy... A ver, si un cubo es grande, pero claro, yo lo que estoy haciendo es ir por adentro del cubo. Es un triángulo en realidad, ¿no? Lo voy a desactivar y lo termino de hacer. Vale, lo voy a desactivar y lo termino de hacer fuera de cámara. ¿Por qué? Porque esto... Va a ser un trabajo de la leche. Esperen que lo voy a... Si yo... Disminuyo el radio de la estrella. ¿Qué pasa? Vale. Si yo disminuyo el radio de la estrella... Claro, tengo que alejar más... Esperen, que andas a ver cómo corno estoy posicionado yo ahora. He disminuido el radio de la estrella. No sirve para absolutamente nada, ¿saben? Pero me acaba de agarrar un patatús ahí que... Vale. Creo que sí y así. Lo voy a desactivar. Porque donde siga haciendo estas tonterías... Vale, listo, desactivado. No vamos a poner... Uff, es que te agarra algo en los ojos feo, pero muy feo. Voy a hacer las librerías aquí. Me quedé todo loco, me dejó todo loco. Vale. Uno, dos, tres. No sé que no es simétrico, pero la chanta. Vale, tres. Dos, tres, que no se necesitan tantas, pero como yo me acostumbré a hacerlo así, ¿vale? Así, así y así. Ya parezco Eldritch, como Eldritch. ¿Saben que nunca entendí por qué se puso un nombre alemán? El tipo. Pero bueno, Eldritch. Le dicen Eldritch así, pero Perdón, mil perdones. Igual, como saqué el mismo número que las que traje de abajo, no pasa nada. Ponemos esto aquí y tenemos la mesa de encantamientos que aparte ilumina una belleza, una monstruosa... Like.
Vale, ahora voy a hacer dos de estos aquí dentro. O uno para no sentirme solo, ¿vale? Y los demás afuera. ¿Vale? Uno de estos y los demás aquí afuera. Que flipe la sociedad. ¿Puedo hacer uno al lado del otro y que aparezca? En efecto, puedo hacerlo. Así que puedo poner Soul Sand e ir haciendo los moñigotes, ¿saben? Vale. Listo. Y ahora me subo aquí y como un duque empiezo. Uno, 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 uno y uno. Listo. Señores. Invasión de estos bichos. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio de En el futuro. Al ser así, dejen un buen like. Me voy a meter adentro de la casa. Y nos vemos en el siguiente. ¿Y el que estaba dentro de la casa? ¿Ah? No se metió. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Al ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de En el futuro con La Mouse, la invasión de Herobrines y hasta la próxima, chao chao.